Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy les voy a mostrar un trabajo que muchas veces los piden las clientas. Cuando tenemos clientas que realmente tienen problemas, que no quieren teñirse más el cabello. Fíjense que esta clienta es una clienta que dijo, no quiero hacerme más tinte, pero claro, como viene de un tinte de oxidación, así nosotros le pongamos un tinte negro. Luego lo que va a pasar es que con los lavados se va a ir el pigmento artificial que penetró dentro del cabello y nos va a quedar el producto de la oxidación o de la decoloración, que como siempre digo, el tinte tiene doble tratamiento. Primero aclara y luego da el color, devuelve el pigmento para que le pone el pigmento del color que queramos para que lo puedan entender. Lo que hemos hecho es dividir el cabello. Como sabemos que si volvemos a poner el mismo color o un color parecido al de nuestra clienta en el cabello, lo que nos va a pasar es que al tiempo vamos a volver a tener el mismo resultado que tenemos. Entonces lo que hacemos, y que como les digo, hay muchas clientas que quieren dejar de teñirse o no quieren hacerse color, como no tienen canas, son adolescentes, preadolescentes, se han hecho un color, se han hecho cualquier cosa en el cabello, se han decolorado, lo que sea, y quieren dejar de hacerse color. Entonces lo que hemos hecho es dividir el cabello, fíjense, y como se nota mucho la división entre lo que está oxidado y lo que no, lo que hemos hecho es aplicar un color en la zona donde ya está teñido anteriormente, sin tocar su color natural. Es verdad que tenemos que tener mucho cuidado, pero a veces se toca un poquito el color, pero lo que estamos logrando es no tocar en su gran mayoría el color. Porque como les dije anteriormente, si tocáramos su color, así pusiéramos un color oscuro, luego nos va a pasar lo mismo. Va con los lavados, con el tiempo, con el sol, va a ir quitándose ese tinte que hemos puesto y va a quedar el pelo oxidado como podemos observarlo en esta foto. Lo que hay que tener siempre en cuenta es lo que les digo, tratar de tener la mayor prolijidad para poder aplicar el color sin tocar el color de lo que es la base de nuestra clienta, y tratar de buscar un color que sea lo más parecido al el color que tiene nuestra clienta. En este caso nosotros tenemos una clienta que tiene un color medio dorado ceniza. Entonces lo que hemos aplicado en su cabello para que realmente quede bien es un 631 con 6, con una base 6, con agua de 10 volúmenes, y claro, el cabello está muy poroso y se chupa todo lo que ponemos, así que le hemos puesto agua de 10 volúmenes, vuelvo a repetirles, con un 631 más un 6. Esto, como les digo, es importante tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que viene, que te viene a la peluquería, que te dice que no quiere más teñirse, chicas más que nada, que no quieren más teñirse, y que si le podemos nivelar el color del cabello. Siempre hay que tener en claro que si nosotros hacemos una división como la que hemos hecho así y vamos trabajando de a mechas, podemos nivelar el color sin tocar su color natural, porque si no, nuevamente, como les dije anteriormente, vamos a lograr el efecto de que cuando pase un mes o dos meses, así le pongamos un color castaño o cualquier color que le pongamos, vamos a lograr que vuelva a oxidarse el cabello, vuelva a perder ese color, ese color artificial que le ponemos, se vuelva a poner todo el cabello oxidado. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que les digo, aplicar un color tratando de semejarlo más, de que sea lo más semejante a la raíz, y nada, sin tocar las raíces. En este caso van a ver que no vamos a tocar para nada las raíces. Las raíces las vamos a dejar de su color porque, como les decía, la clienta ya no quiere teñirse más el cabello. ¿Qué va a pasar con esto? Realmente, cuando pase un mes y medio, dependiendo de algunos cabellos y dependiendo del mantenimiento que tenga nuestra clienta en la casa, va a volver a pasar, por supuesto, la misma situación que tenemos ahora. Va a volver a venir la clienta con el cabello oxidado, de que se va lavando y se va expulsando el pigmento artificial
que le hemos aplicado. Pero lo interesante de esto es que va a volver a tener una marca y su cabello va a ir creciendo en forma natural sin ningún tipo de tinte de oxidación. Fíjense que, como les decía, vamos dividiendo mechas muy finitas para poder aplicar el color y que no nos quede ninguna marca y que tratemos de simular lo más posible su color y que nos quede parejo el tono. Y que también logremos que nuestra clienta se vaya satisfecha y que pueda confiar en nuestro trabajo. Pero bueno, como les decía, si dentro de un mes o dos meses vuelve a volver la clienta, porque claro, se le va a lavar el color, no es algo que le va a quedar y le va a perdurar por siempre. Vamos a tener la suerte o la posibilidad de trabajar desde donde está oxidado el cabello hacia abajo. Y su cabello va a ir creciendo en forma natural y virgen como lo tiene. Ya les digo, este es un trabajo para realizar con algunas chicas o con algunas clientas que no tienen canas. ¿Por qué? Porque si nosotros le pusiéramos color y está la cana, no lograríamos el mismo efecto, porque nos quedaría la cana y nos quedaría el color, nos quedaría totalmente diferente. Entonces esto es un trabajo que, como les digo, a menudo las chicas, las preadolescentes que no quieren teñirse, o las adolescentes que no quieren teñirse y no tienen canas, quieren abandonar el color, quieren nivelar su pelo y dejarlo del mismo color que tiene en la raíz. Entonces de esta manera logramos volver a devolverle el color al pelo sin tocar el pelo que está virgen. Entonces va a ir creciendo mucho más sano. Quiero contarles que a pesar de estar de vacaciones seguiremos subiendo más vídeos, por supuesto, acá en el canal. Pueden suscribirse los que no están suscriptos, compartirlos, comentarlos, dejarme algún comentario, alguna experiencia, lo que quisieran ver. Como siempre les digo, que me sugieran cosas para que yo pueda seguir trabajando y pueda seguir mostrándoles a ustedes aquí en el canal. La verdad que me pareció un trabajo productivo de ver, porque, como les digo, muchas veces cuando viene una clienta, y me ha tocado de que venga alguna clienta que le hayan hecho todo el color en el cabello y le hayan vuelto, por supuesto, le vuelve al tiempo a oxidar todo el cabello, a ponerse todo amarillo o cobrizo, o según cómo sea cada cabello y la altura de tono que le apliquemos. Entonces, esta es una forma muy, la verdad que muy buena, de volver a devolverle a nuestras clientas el color natural que tienen sin aplicárselo en las raíces, sin quitarle su color natural, para poder luego, por supuesto, dejárselo crecer en forma natural con su cabello sin ningún tinte. Entonces, les vuelvo a repetir y a contar lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es dividir en mechas finas y aplicar desde donde está la raya de la coloración anterior sin tocar la raíz, y no vamos a tocar la raíz en ningún momento. Hemos aplicado 6.31 con 6, base 6, con agua de 10 volúmenes para poder, como les digo, depositar el pigmento y que nuestro cabello vuelva a tener el mismo color que la raíz, sano por supuesto, y que vaya creciendo. Y claro, nuestra clienta va a volver, cuando vuelva le vamos a volver a reiterar el trabajo, pero ya vamos a tener más crecimiento. Entonces esto es una forma de dejar crecer el pelo sin poner la coloración en la raíz, sino aplicándolo desde donde está la coloración antigua, y va creciendo su cabello en forma natural y sana, sin ningún tipo de oxidación en la raíz. Ahora vamos a poder ver, cuando terminemos el trabajo, que la verdad que quedó muy parejo. Nuestra clienta se fue muy satisfecha y es una clienta que no es la primera vez que ella quiere dejar de teñirse y que ya se lo hemos hecho. Como les digo, cada 2 o 3 meses vuelve al salón para que nosotros podamos volver a aplicarle un color y mantenérselo para que le vaya creciendo su cabello, su tono natural, sin oxidar la raíz. Como les dije anteriormente,
Si quieren dejarme alguna sugerencia, algún comentario, pueden hacerlo. Los que no nos siguen en Instagram, nos pueden seguir en Instagram. Bueno, fíjense que la llevamos a la pileta. Hemos lavado el cabello. Y hemos puesto un producto para cerrar cutícula. Una mascarilla ácida para luego poder aclarar y que se cierre la cutícula, hacer un cierre técnico y que perdure mucho más el color. Así que acá aclaramos o enjuagamos, como quieran llamarle, y ya tenemos todo el trabajo terminado. Como les decía, los que no nos siguen en Instagram, Ricardo Luengo Peluqueros por Instagram. También pueden suscribirse al canal los que no están suscriptos. Gracias a toda la gente que se toma un ratito para dejarnos un comentario, para en este tiempo de fiesta, desearnos felices fiestas. Yo también les deseo muchas felices fiestas para todos. Les deseo un buen final de año y un mejor comienzo. Bueno, y como les decía, espero que les guste el trabajo. Fíjense, acá está todo el trabajo terminado. Espero que les guste, a compartirlo, a comentarlo. Y por supuesto que es una opción más para poder, como les digo, nivelar un cabello y que la clienta se vaya contenta y sin ningún tipo de oxidación en las raíces, sin ningún tipo de tinte en raíces. Solo hemos hecho las puntas. Realmente nos ha quedado parejo. Ella tiene un color rubio oscuro, natural, un poco cenizo, y le hemos aplicado 6.31 más 6 para que nos quede todo el color igual. Fíjense que casi no se nota diferencia entre el tono de la clienta natural y el tono que le hemos aplicado. Hemos logrado nivelar muy bien el cabello y que nos quede realmente bonito y que la clienta se vaya satisfecha. Bueno, un beso grande, los quiero mucho y nos vemos, por supuesto, mucho más Peluquería Actual aquí en Ricardo Luengo Peluqueros por YouTube.